Magic Kids y Nivel X te invitan a cerrar el año con todo. Este domingo 18 de diciembre a partir de las 12 en la Feria Gamer Cuarta Edición. Vení a disfrutar de todo el mercado gamer, a jugar y a participar del único torneo de Saint Seiya Soldier Soul para PlayStation 3, con geniales premios para los dos mejores puestos. Te esperamos en el Hotel Bauen, ubicado en Avenida Callao 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No te lo podés perder. Magic Kids, algo grande para vos. Acércate a un nuevo nivel. Nivel X. Algo está pasando y algo está volviendo. Yo pido cualquier pizza. De anchoa, de mozzarella, con palmito, canilea, con ananá, con cheddar. Tema de conducir y con respecto a los nenes, ¿era mucha responsabilidad para vos o vos estabas ya? A ver, si uno siente la responsabilidad de que de alguna manera a los chicos les tenés que hablar de una manera que no que te involucras con ellos, no te podés desviar mucho con lo que decís, tenés que cuidarlos. Claro. Es un tema más pedagógico, que uno les tiene que hablar distinto, les tiene que enseñar distinto, porque son chicos, absorben todo lo que uno le dice. Bueno, contanos cómo era tu día a día. Creo, sí. Puede ser que te esté mintiendo. Bueno, está bien. Pero deja que te miente un poquito. Bueno, era llegar a la mañana, el programa salía 10:30. Era. Ponele. ¿Cuántas veces te llamaba por día? Nunca, no me llamaba. No, a veces por algo puntual. No. En eso, cuando laburás en la tele, te educan de esa manera. Claro. Que tenés que llegar a horario, tenés que respetar los tiempos. Pues, es como sagrado el tiempo cuando trabajas en la tele. Y yo ya te venía a esa escuela de que tenían que respetar los tiempos y era así. Casi te llegaba media hora antes. Es más, porque aparte, el tema de que te hablaba de que tenían que mucho que ver los cámaras, los técnicos, la producción y todo el equipo, era que había una previa, había tomada de mate antes, había juntado a comer bizcochitos. Ah, no es que llegaba, era, bueno, vamos no era a llegar, me vestía. No, era compartir un rato. De hecho, muchas veces me quedaba al mediodía entre programa y programa, muchas veces me quedaba. ¿Qué escenario recordás más de Quito Pizza? Y el primero creo que fue el de los juguetes, que fue así como el ícono, así arrancó la historia. Uh-huh. Después hubo mucho más, estuvo el del colegio, estuvo el del espacio, estaba el submarino, había uno de educación vial en un momento. Sí. ¿Y cuál era tu favorito? Sabes que no me acuerdo mi favorito. El mío no me acuerdo. Tuyo. No me acuerdo. Me acuerdo en ese momento que había uno que me copaba un montón, pero no me acuerdo cuál era. El del colegio estaba bueno, pasaba sobre muchos útiles y eso estaba, ese ya era como una segunda generación de juegos, entonces es como que había avanzado un poco más la tecnología. Uh-huh. Con ese juego en puntual. Y ese el del colegio creo que era uno que estaba interesante. Y había un juego en específico que era un juego de fútbol. Muy nuestro, sí. Muy de ustedes. Era, a mí puntualmente el fútbol me gustó un montón. Uh-huh. Y en ese momento había sido para Mundial. Había salido el planeta del fútbol. ¿Qué mundial? ¿2002 fue mundial? A ver, los muchachos. Sí, el 2002. Sí, para el 2002, que fue Corea-Japón. Claro. ¡Oh! A la madrugada mirando partidos. Oh, terrible. Bueno, para ese mundial había salido el planeta del fútbol y estaba yo pintado con la cabeza blanca y celeste también. O sea, todo eso, lo que era cotillón y todo eso, ahí lo metimos. Sí, usaban constante. Habíamos llevado, es más, teníamos nuestro altar, teníamos una pelota. Habíamos llegado, habíamos armado, teníamos la bandera, pelota, era pelo pintado de celeste y blanco cuando jugábamos, había corneta, papelito, era eso, era festejarlo. Más, en una época teníamos a Papá Noel, el otro día nos acordábamos con Paula. Navidad había llegado y habíamos armado un Papá Noel, todos tenían arbolito y todos tenían un Papá Noel en la escenografía. Nosotros teníamos nuestro arbolito armado con pitos y matracas, que no tenía bolitas. Eran pitos, matracas, cornetas, lo habíamos armado así, la verdad. Y teníamos al lado Papá Noel. ¿Qué era Papá Noel? Era un matafuego con un sombrero de Papá Noel. Divino. Y así salía el programa y eran las cosas que nos dejaban hacer. Claro, sí. En otro programa, mira, el productor dice, está loco, ¿vos qué estás haciendo? Y nos dejaba, hace, está bien, nene, hace
¿Algún personaje favorito? Por ejemplo, estaba la Bola de Nieve. Había un montón de personajes. Bola de Nieve sí, era de Heidi y de Clarita. Copo de nieve, bueno, Bola de Nieve. No, teníamos un montón de... Sí. Había... Para que me acuerdo, estaba uno, el pingüino Ernesto. Ah, mirá. Que Ernesto lo habíamos puesto por uno de los chicos que era sonidista. Por Ernesto. ¡Ernesto! Manda un abrazo. Por eso se llama el pingüino. Teníamos al pingüino Ernesto, teníamos a Pocho. No, le habíamos puesto al muñeco de nieve, Pocho lo habíamos puesto. Sí, lo habíamos puesto porque le poníamos nombre. Claro. Y no era que venían con un nombre. Era. Era, sí. Uy, ahí está, y le buscábamos más o menos el parecido, uno te lo tiraba algo y ya está, lo bautizábamos así y nos dejaban. Estaba bueno eso. Cuando laburás, es raro muchas veces que te dejen. Bueno, no sé, decir lo que quieras. Bueno, acá me dejaban. Mirá. Y nos dejaban a todos y bueno. ¿Y qué premios regalaban, por ejemplo? Había Walkman. Walkman. Que me cargaban mucho porque no me salía. Con el inglés siempre fue un desastre. Entonces, cada vez que yo decía Walkman, la tenía Paula diciendo, no es así. ¿Por qué? Porque lo decía como ahora, Walkman. Había entradas para un museo en un shopping que sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. Sí, pero no digas que no, sí. Yo pasé y está ahí el cartelito todavía. Decía museo de los niños. Museo de los niños. Había juguetes. ¿Y algo que te haya quedado? No sé. ¿Algún souvenir, algo? Sí, tengo. ¿Sí? La máquina, sí, tengo. De la escenografía. En el primer Quito, cambiamos dos veces la escenografía. Uh-huh. Entonces, la primera, que era un lugar muy chiquitito, teníamos una máquina espacial que te hacía las pizzas. Una máquina terrible que apretó un botón, había un... y hacía la pizza, que era como comenzaba el juego. La teníamos nosotros ahí, que todos los días comíamos pizza ahí. Mentira, ¿no? Bueno, esa pizza que teníamos ahí hecha escenográfica, la tengo en mi casa. Mirar todo, quito, dale, vamos ya. Ahí está, y así todos festejando, señoras y señores, nos vamos al corte y enseguida volvemos. ¡Hasta luego! Volvemos. Está conmigo, está conmigo. Si quieres de fuga, seta, si quieres de mozzarella, a que lo quiera, porque yo no me da. Este es el segundo bloque de Quito Pizza. Sí, es el segundo. Y si hago así con las manos, es porque uno y dos, el segundo bloque. Claro. Bueno, vamos a jugar, dale. Sí, con él, que se llama. Matías, hola, un aplauso para Mati. Matías de Luis Guillón. ¿Qué haces, Mati? Buenas. Contate algo de la vida, qué andás haciendo en Chile. ¿Cómo va todo, Matías? Bien. ¿Todo? ¿Está bien? Sí, va todo muy bien. Ah, está bien, perfecto. Bien. ¿Terminaste las clases? Sí, el 16. Muy bien. No, todavía no las terminaste. No. Hoy estamos a 13. 14. Termina el viernes. Hoy es 14, son las 5:17. Exactamente. PM. Sí. ¿Está bien? Sí. No, yo vi tiempo. 42 segundos. ¿Y el verano qué vas a hacer? Me voy a Mar del Plata. Bien. Mar del Plata. Tengo entendido, sí, que va a ir mucha gente a Mar del Plata. Va a haber una cumbre en Mar del Plata. No, pero otra no va a haber. No, basta. Menos mal. Sí. Va a haber mucha gente. ¿Eso te gusta o no te gusta? Sí. ¿Te gusta? Y en Mar del Plata siempre hay mucha gente. Y por eso te voy. Por eso me hago el original. Sí, ya sé que claro. Va a llover. Un día va a llover. Sí, hay un día que va a llover. Es que no vas a poder ir a la playa. No vas a poder. ¿Sabes? Sí. Sabelo, nada más te lo digo. Después no diga, no, nadie me avisó, yo te avisé. Hay gente que va con lluvia a la playa, porque es lindo ir cuando llueve a la playa. Están los que van siempre. Está, claro. Están todos. Bueno, están, no, lo de la segunda quincena. Apreta el 5, vale. Apretado hasta el 5. Vamos a ver qué pasa con Matías. Sí. Lo que pesca. Lo que no pesca nunca. Claro. Qué lindo. Bueno, Mati, ¿listo? Sí. Bueno. Planeta subacuático. ¿Y qué te gusta de Mar del Plata? Los lobos marinos. La playa. La playa. Ah, perfecto. Listo. Bueno, ahí, está bien, buscando. Muy bien. Porque a mi papá le encanta ir a Mar del Plata, pero no va a la playa.
¿Qué es eso? Bueno, le gusta la ciudad. Le gusta la ciudad, sí, sí. Claro. Pero el tipo ama Mar del Plata, le encanta y va a Mar del Plata y no va a la playa. 4. 5 y 2. Sí. Bueno, vamos. ¿Te puedes ir a saco al día que llueve? Supongo. 2. Cuidado con el... Seis. Cuatro. Dos, dos, dos. Muy bien. Cuatro. Cuidado. Quédate por ahí, quédate. Vamos, que todavía nos queda viaje. Y se nos enfría la pizza. Dos. Cuatro. Es el mismo que este pobre. Pero tenemos entrada. Cinco. Cinco. Uy. Cuatro. Seis. Cuatro. Dos. Pasó un día entre yo al de Rivadavia. Cuando me voy salgo por San Martín. Y dije, uy, hay dos. Me llevaron los extraterrestres y no me di cuenta. No sabía cómo había llegado ahí. Dos. Mira, como viene esa vida. Y a su vez, vos dos. Esa es la dinámica. Me gusta decir dinámica. Es una cuestión metafísica. Cinco, seis, 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 hola. Cinco. Bien. Bueno, Mati, se terminó, loco. Bueno, cuando te vayas a Mar del Plata, ya sabes, te vas a sacar el día que llueve, dale. Muy bien. Tabla de puntuaciones la tenemos para Mati. Tiempo, aceitunas, tomates, salamines, pizzas. Y si te gustan los churros, te puedes comprar algunos churros ahí cerca. No puedo decir dónde. Chocolate con churros. 82 puntos para Javier Matías. 82. Sí. 82. 8-2. Está bueno el puntaje, Mati. Ahora tenemos que ir a las cabezas. Acá se puede mejorar. Se puede mejorar con eso. La gente ahí de esa fábrica de churros, dice la cucaracha, si quieren mandar que sea un par de docenitas de churros, lo saludamos. Por supuesto. Históricamente. Esa es la dinámica de este programa. Claro, con todo será. Tiene que ver con, mira, duplico, con la temática. ¡Excelente puntaje! Bueno. 164 puntos para Matías, buen puntaje, ¿eh? Mira. Está bueno. Está interesante. Hay que aguantar un rato, luego ahora. Dale. Esperemos a ver qué pasa. Besito, Mati. Chao, campeón. Chao, Mati. Chao, adiós. Adiós. Gracias. Chau. Vamos a ir una pausa y volvemos. Chao, hasta luego. Tu mundo retro lo encontrás en The Retro Point. Tenemos todo lo que buscabas para decorar tu casa con ese toque personalizado que buscabas. Cuadros, trípticos, tazas, indumentaria y accesorios de tus personajes, series, películas, bandas y músicos retro favoritos. Nos encontrás en Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670, Local 42. Búscanos en Facebook como The Retro Point. Magic Kids y Nivel X te invitan a cerrar el año con todo. Este domingo 18 de diciembre a partir de las 12 en la Feria Gamer cuarta edición. Vení a disfrutar de todo el mercado gamer, a jugar y a participar del único torneo de Saint Seiya Soldier Soul para PlayStation 3, con geniales premios para los dos mejores puestos. Te esperamos en el Hotel Bauen, ubicado en Avenida Callao 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡No te lo podés perder! Magic Kids, algo grande para vos. Acércate a un nuevo nivel. Nivel X.
algo está pasando y algo está volviendo. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, canilera, con ananá, con dulce de batata. Bueno, contanos alguna anécdota que te hayan llamado, porque yo he visto que, por ejemplo, te llamaban y se iban, esperamos un minutito. Y como que esperabas 10 minutos y vos estabas ahí, ¿qué hacías en ese momento? ¿Vos llamaste? Sí. No me llamaron nunca. O sea, llamé, pero no quedé seleccionada. Sí, mucha gente dice eso, ¿eh? Eso me dice, yo llamé, no me llamaron. Estaba todo llamé como 40 veces y no me llamaron. Me decían, ¿qué era Paula, que no los quería llamar porque es mala. Podía llamar y ella no llamaba a nadie. Anécdotas. Uno, te pasaba cuando llamaban los chicos por teléfono, uno enganchaba, te ibas dando cuenta. Y debe estar mirando alguno que hizo trampa. Nos volvían locos primero. Técnicamente, cuando jugás en un programa de televisión o cuando llaman a la radio, seguramente lo escuchan. Eso no pueden tener la televisión alta. Claro. Porque empieza a acoplar, un tema químico. Empieza a acoplar, hace unos ruidos. No, ya sé que no es químico, Paula. Esto pasaba siempre. Yo decía estas estupideces y Paula me decía, no, ya sé que no es químico el problema. Es como la voz de tu conciencia, Paula. Era con la que podía hablar. Sí. A la que podía maltratar. Después no podía hablar con nadie. Y los nenes agarraban, primero arrancábamos. Llaman por teléfono, hola, ¿cómo estás? Bien. Y se cuelga. Bajá el volumen de la tele. Arrancábamos así. No, lo tengo bajo. No lo tenés bajo. Bajalo el volumen, bajalo. Bajalo. Eso era algo que pasaba. Porque quería escuchar toda la familia, pasaba eso. El nene quería jugar y no escuchaba por el teléfono, él estaba muy atento a la tele. En realidad yo estaba saliendo por el teléfono. Eso pasaba un montón. Y la otra, la mamá o el hermano mayor que quería jugar en lugar del nene. ¡Señora, deje jugar al nene! Y vos escuchabas que el nene me seguía charlando. Yo le hablaba y los botones seguían sonando. Yo le preguntaba cualquier cosa. Y el pibe me hablaba, me contestaba, todo. Escuchamos que otro estaba jugando. Vos que le decían, apretá el 4. ¡Señora! ¡Deja al nene tranquilo! Eso pasaba un montón. Todos querían. Es ese afán de que el nene gane, que la pase bien. En realidad no la terminaba pasando bien porque terminaba siendo un despiole tecnológico todo. Los teléfonos que no andaban, la tele que acoplaba. Y pasaba todo eso. Y vos decías apretar el 5, pero apretar el 5. Apretar otro. No, una vez, uno pasó. A ver. Llamamos. No, buenísimo. Bueno, apretar el 5. Estoy apretando, me dice. ¡Apretá! Estoy apretando. A ver, apretando. Estoy apretando, me dice. Apretá el 5 otra vez. Bueno, listo. No pasa nada. Bueno, en ese caso, como técnicamente no podía jugar, lo tenía que pasar con producción. Listo. Vuelve, no, ya está, ya probó, dice Pablo. A ver, apretá el 5. Anda, ¿cómo estás apretando los botones del teléfono? No, del control remoto, me dice. Claro, no iba a llegar jamás. Jamás. Me acuerdo. Bueno, las cosas que pasaban, confusiones. Y sí. Con la emoción de jugar. Y con respecto al pelo rojo, porque había pelo rojo, había cara pintada en algún momento, había mucho sombra, había mucho cotillón. Pasó algo con Quito. Quito creo que fue proyectado y planeado para salir un programa medio neutral porque salía todo en Latinoamérica. Entonces todos los programas eran como neutrales, en códigos, se trataba que en el idioma sea también medio neutro todo. Y conmigo no pudieron. Entonces, no fue por rebelde, es porque soy así, o sea, lo hicimos y yo lo hacía así, entonces es como que al principio le buscábamos esa parte de neutra para que llegue a todos lados. Y pasaba que no me salía. Y yo era así, y había mucho cotillón, y había mucho che, había mucho mate, había mucho chucho. Yo era así. Y empezó a gustar. Entonces, bueno, empezó a gustar, no modifiquemos esto. Entonces fue como el programa que dejaron ser, bueno, si con todos nos dedicamos a toda Latinoamérica, por ahí con este vamos a preocuparnos por lo que pasa acá en la esquina de casa.
y me dieron esa libertad. Un día vino Contreras, a quien le mando un abrazo muy grande, igual que Lido, Jacobeschi, los productores, las cabezas de Quito y del Magic en general, Contreras, Jorge. Y me dejaron hacer, acompañado todos los días de Lío, me dejaron hacer, vinieron los saluditos que salieron, o sea, claro. Porque yo era así, hacía esas estupideces. Bueno, le metiste tu impronta, tu identidad también. Y sirvió, y gustó, y quedó con ese sello, y me dejaron, o sea, me podrían haber dicho no, queremos que vayas por acá y por acá, y me dejaron, y dije, bueno, va, funciona, hace lo que quieran, me cerraron la puerta, me dejaron ahí adentro, ya sé. Y fue como se fue dando. Claro. Tanto la técnicamente era un programa como muy rápido, que no eran en general así los programas de Magic. Y fue que se dejaron a los directores hacer lo que querían, pochar, taca, 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 hacer todas esas cosas, el cambio de cámara rápida. Y todo eso que no lo hacían con todos, pero a nosotros nos habían dejado hacer zoom, volver, como volverle un poco loca a la cabeza a los chicos. Pero era una cuestión de movimiento, que al no haber tanto movimiento en la escenografía o en la interacción con los chicos, lo buscamos desde ahí, salió, gustó y se quedó. Tirar todo, quito, 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 dale, vamos ya. Ahí está, y así todos festejando, señores, señores, nos vamos al corte y enseguida volvemos. ¡Hasta luego! ¡Volvemos! Pensá conmigo, pensá conmigo, si quieres de fuga, acepta, si quieres de mozzarella, a que lo quiera, porque yo no. Señoras y señores, comenzando en este programa, ¿qué se llama? Quito Pizza. Un caballero. ¿Qué se llama? Julián. Sí, Julián. Hola. Hola, un aplauso. Hola, Julián. Julián, 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 Julián. Hola, Julián, Julián, Julián. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bien. ¿La familia bien? Sí. ¿Las vacaciones cómo vienen? Bien. ¿A dónde te vas a ir? ¿A algún lado o no? No sé, todavía no sé. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A la playa? ¿A la montaña? ¿Al campo? A la montaña. Mirá qué lindo. ¿Le gusta la montaña? Sí, le gusta la montaña. ¿Y te gusta ir a la montaña cuando está así tapada de nieve o no? Cuando está toda linda, llena de flores. Cuando está toda tapada de nieve. Ah, sí. Loco, lindo. Mira, ¿fuiste alguna vez con nieve a algún lado? No. No. Pero estaría bueno. ¿Eh? Sí. Estaría bueno conocer. Bueno, igual ahora no podemos, no hay que ir en invierno. O te vas a otro país. Ah, sí. Acá en Argentina nieve por ahora no vamos a tener. Es como que hace calor. Sí. Pero bueno, por ahí vas y te vas. Sí. Por ahí vas a Mar del Plata y te nieva, viste que en Mar del Plata siempre pasan cosas raras. Claro, en una de ellas o cae granizado, por ejemplo. En Mar del Plata pasa todo. Sí, 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 sí. Si vos querés que te pase algo extraño, te pasa Mar del Plata. Aparece un barco fantasma allá por el mar, andan submarinos, sí, sí, cualquier cosa, ballenas. Nunca había ballenas, ahora pasan las ballenas por Mar del Plata. Pasan... ¿Qué onda? Alguien que le... Que... Ah, es un centro turístico, me dice Pablo. No tiene por qué pasar eso. Mirá. Ah, están pagas. ¿Vos me decís que pueden amaestrar a las ballenas? Sí. Para que pasen por ahí y todos digan, uy, pasan por acá. Sí. Sí. Ah, bueno. Y les dan un itinerario, entonces, le dicen, pasa mapa. Por Mar del Plata. Pero le regalan un mapa. Claro. La ballena que sabe. Hoja de ruta. Bueno, vamos a jugar, dale, Julián. Bueno, sí. Déjame hablar pavada. Sí. Ah, pero, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo chico? ¿Cómo chico? Vamos a apretar el 5. Listo, apretado hasta el 5. Vamos a ver qué pasa con Julián. Sí. ¿Qué dijo? Estoy hablando pavada. ¿Qué estamos hablando pavada? Bueno, está bien, qué sé yo. Ya hay una tormenta al vuelo de todo, eso me respeta. Uy, se viene siempre cada tormenta. Todos los días sin una parte de plata. Y hay cumbres también. ¿A Paula fue cuando nevó, amor? ¿En serio? ¿La última nevada, Paula? ¿Cuándo fue? En 24. Ah, sí, 4 años. ¿4? Esta Paula, mira. ¿Querés que te la mandemos para tu casa, Paula? No. No. ¿Cómo no? Dijo que no, dijo que no. Dijo que no. Bueno, la dejamos y no te conviene, sí, todavía. Sí. Pero mirá que te charla, Paula. 8. Cinco. 8. 4. 8.
6. 8. Chocolatosa tibia. Con el 2. Hola Aileen, sos muy hermosa. Y con el 3. Tu planeta las flores, ¿dónde queda? Hola Aileen, sos muy hermosa. La verdad, es que eres muy linda también. Giorgio, el problema es conmigo. No la metas, Aileen. Tabla de puntuación para Julia. Por tiempo se tiene formato sala niñez. 5 pizzas. 76 puntos para Julia. 7-6. Buen puntaje. Che, 76 está muy bien. Es un buen puntaje, loco. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vos que sabés tanto. Ir a las cabezas. Bueno, vamos a las cabezas. Entonces con... Háblale fuerte. No hable bajito. 1, 2 o 3 para elegir una cabeza, Juliana. Ahora. ¿Eligió mamá? ¿Cómo elegiste vos la 2? A ver. Juliana eligió la número 2. Bien, lo mejor que nos podía haber pasado, genio. Juli, tenías 76. Ahora tenés 200. Estaba haciendo una cuenta así rápido. 228. Ahí está, 228. Le hizo antes. Muy bien, no, 228. Está bueno, está interesante. Buen puntaje. Hay que aguantarse un rato, loco, ahora. Sí. Dale. Hay que esperar. Te mandamos un abrazo, un beso, ¿vale? Bueno, chao. Chao, Juli. No cortes, por favor. Saludos en casa. Chao. Saludos a mami. Adiós. Chao. ¿Qué hacen? ¿Quién juega ahora? Ahora juega ella. Ella. Hola. Hola. Un aplauso para Belén. Hola Belén de Villa Martelli. ¿Qué haces, Belén de Villa Martelli? Bien. ¿Todo tranqui? Sí. ¿La familia cómo anda? Bien. ¿El cole? Bien. ¿Terminó bien o va a terminar bien? No, terminó todo bien. Ya está. Listo. Sí. ¿Zafaste?
disfrutás del verano ahora, no te molesta nada. No hay materias para estudiar, muy bien. ¿Con qué promedio? Con 7. Bueno. Es un promedio para zafar. Sí. Una buena, buena nota, como decía, tengo una buena. Es un buen objetivo, zafar. Sí, no, bueno. Está muy bien. Bueno, ¿nerviosa? Sí. Sí, como es debido, ¿no? Sí. ¿Querés que te ponga más nerviosa? No. No, 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 no. Entonces, ¿querés, te damos una mano, jugás sola, qué haces? No, te das una mano, vamos. Bueno, te damos una mano. Bien. ¿Te vas a ir a algún lado en el verano, sabes? No, todavía no sé. Mar del Plata es un lindo lugar donde pasan muchas cosas. Así que va todo el mundo. Muy bien. Apretá el 5. 5. Apretás al 5. Vamos a ver qué pasa con Belén. Pam 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 para. ¿Quién está ahí? Están peleándose por el volumen, me parece. Bajen el volumen. Bajen ese volumen. Bajen el volumen. Belén. Sí. Bajen el volumen. Bájalo todo. Todo el volumen. ¿Está bien bajo? Sí. Ahora sí. Qué bien que me bajo, ¿viste? Se asusta la gente. 8. 4. 8. 5. 2, 1, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 8, 8, 1, 8, muy bien, 4. ¿Bien, Belén? Sí. ¿Hay mucha gente ahí, cosa? Sí. Sí. Escucho. Ahí viene el galaxia. Ahí lo tenemos a Tito, que se enamoró. Y me enamoré. Vamos a ver. Bienvenido a Galaxy Bar. Mi nombre es Aileen. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que querés que Quito le diga? Con el 1. Qué linda sos y qué lindo nombre. Con el 2. Una chocolatosa y 2 3/4 de lunes. Con el 3. Ayúdame y vení a mi supernave. Qué linda sos y qué lindo nombre. Me encantaría dar una vuelta contigo. Hubo coincidencia, quédate oculta. Giorgio, el problema es conmigo. No la metas, Aileen. Seis. ¡Ole! Ocho. Seis. Uno. Ocho. Uno. Cuatro. Nueve. Uno. 9. Muy bien, Belén. Tabla de puntuación para Belén, que ha sumado por el tiempo aceitunas, tomates, salamines y pizza. 72 puntos para Belén. Bueno. 7-2. Ah, bueno. Sí. Tenemos que ir a las cabezas ahora. Sí. Dale, es para probar cómo anda la suerte, no llegamos. Bueno. Con el 1 no llegamos. Porque había hecho Julián, había hecho 76. Sí. Y después
se triplicó, casi se hizo 62. Ah, quedó con 28. Ahí elige Belén en la cabeza, la número 3, y vamos a ver cómo quedó su problema. Exactamente. Quedó como estaba. No es lo mejor que nos podía pasar, pero jugaste bien. Jugaste muy bien, Belén, quedaste en 72 puntos. 72. Sí, 72. Quedó bajo, vos tenés tu premio, tenés dos vales para jugar en Sacoa y tenés también tu Playmobil, ¿sabes? Ahora me quedo en línea. Por favor, quedate hablando con el chico de producción. Bueno. Besito, Belén. Chao. Besito, Belén. ¿Qué hacemos? Pausa y ya volvemos. Chao. Tu mundo retro lo encontrás en The Retro Point. Tenemos todo lo que buscabas para decorar tu casa con ese toque personalizado que buscabas. Cuadros, trípticos, tazas, indumentaria y accesorios de tus personajes, series, películas, bandas y músicos retro favoritos. Nos encontrás en Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670, Local 42. Búscanos en Facebook como The Retro Point. Magic Kids y Nivel X te invitan a cerrar el año con todo. Este domingo 18 de diciembre a partir de las 12 en la Feria Gamer cuarta edición. Vení a disfrutar de todo el mercado gamer, a jugar y a participar del único torneo de Saint Seiya Soldier Soul para PlayStation 3, con geniales premios para los dos mejores puestos. Te esperamos en el Hotel Bauen, ubicado en Avenida Callao 360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No te lo podés perder. Magic Kids, algo grande para vos. Acércate a un nuevo nivel. Nivel X. Proxy World es tu conexión con el mundo de los hobbies, donde encontrás figuras coleccionables originales como Figma, Hot Toy y Model Kits, Videogames Collector en preventa y reservas, otras exclusivas y mucho merchandising de tus series favoritas. ¿Dónde más? En Proxy World, Avenida Corrientes 1382, Local 14. Proxy World, nuestro mundo, tu lugar. Algo está pasando y algo está volviendo. Yo pido cualquier pizza, con anchoa y mozzarella, con palmito, canilera, con ananá, con dulce de batata, con... ¿Cómo te sentiste cuando, bueno, quebró el Magic y definitivamente tuviste que abandonar el programa? Bueno, fue un momento feo porque éramos muchos, era muy querido el canal, la señal era muy querida por los chicos. Por nosotros obviamente también, era una fuente de laburo para mucha gente. Y cuando cierra, bueno, era eso, era mucha gente que se quedaba sin laburo. Una vidriera para los chicos que les gustaba mucho, que les interesaba y que ya no iba a estar más. Uno no se siente medio mal, no está buena la idea, pero bueno, son las cosas que pasan con las empresas y con todas esas cosas. ¿Y qué es lo que más extrañas, por ejemplo, del programa? No, se extraña todo. Oh. Sí, sí. El diálogo con los chicos todos los días, el ida y vuelta. Porque aparte se generó como una familia, en cierto modo. El equipo, ya te lo digo, ya, todos. Directores, Nico Ona, Cámaras, El Flaco, Juan, Martín, Palumba, Fabián, Johnny, El Flaco. O sea, pasaron todos, microfonistas, Gastón. O sea, te puedo nombrar a millones de personas que pasaron, que hoy lo sigo viendo un montón. Y estoy netamente agradecido. El grupo que se armó fue, bueno, te vuelvo a decir lo mismo que te dije por ahí hace un rato, fue el eje del programa. Paula, Pochito, El Gato, Albert, o sea, todos tuvieron algo que ver con lo que fue Quito Pizza. No era yo era nada más la figurita que pusieron adelante y fue el ida y vuelta con los nenes. Pero el ida y vuelta con los nenes los tenía antes Paula, Pochito, lo tenía El Gato,
lo tenía Albert, lo tenían ellos con los chicos. Claro, porque ellos llamaban. Los chicos llamaban, también. Exacto. Era seleccionaban, porque a mí no me seleccionaban. Sí, y es más, me dijeron, ¿sabés que llamó Lenny? No la vamos a llamar. Sí, no, me imagino. Me acuerdo, sí, sí, esa chama. Me imagino. Ellos ya tenían. Los chicos llamaban por teléfono en ese momento, dejaban mensaje en un contestador. Era, la tecnología explotaba, chicos. Dejaban el mensaje en el contestador, ellos levantaban, tomaban todos los datos y empezaban a llamar a esos chicos. Y ahí es donde iban seleccionando gente y todos los que llamaban los iban poniendo en los programas. Y ellos hablaban, les contaban, les preguntaban, se fijaban si técnicamente podían jugar con el teléfono que tenían o con la señal de cable que tenían. Claro, porque dependía del teléfono también. Claro, todo. Todo tenía que ver. Y ellos hacían ese entre con los nenes, lo hacían ellos. Ellos tenían mucho que ver. Después, bueno, como te dije, el jeque, que era musicalizador, él tiraba un montón de cosas. O sea, tenían todos, más, te estoy nombrando y me estoy olvidando de mucha gente que tuvieron muchísimo que ver. Cámaras, el Chori, que te había contado antes, que estaba con la cabeza apoyada. Sí, sí. O sea, mucha gente que hizo un montón. Y eso era Quito Pizza. Era mucha gente laburando y pasándola bien. Porque ese yo creo que es un secreto en general. La pasábamos bien. Éramos esa familia que decís vos. Era tomar mate, ir a comprar la cremona y comer con una cremona, tomar todos mate. Era eso. Bueno, chao la... dieta, te digo, porque el asado, la cremona, la mate. No, lo que comíamos, no te imaginás. Sí. Y la pasaba muy bien, había muy buena onda y eso creo que era el secreto. En general es el secreto de los éxitos, creo yo. El tener buena onda con el equipo. Desde ahí ya cuando hay buena energía, cuando hay buen equipo, cuando listo, todo funciona. Se disfruta todo más. Y era eso, era disfrutarlo, era pasarla bien, era laburar de lo que te gusta. Y todo eso hace un combo, un cóctel divino. Y ahora con los especiales mágicos que se están haciendo, sí, que se están reencontrando con el Magic, ¿qué pensás de eso? Está buenísimo. Está buenísimo que haber dejado mal a tantos chicos. Que ahora quieren estar haciendo esto. Claro. Que se entusiasmaron y dijeron, vamos a hacer esto. Por eso. No, está bueno. Está bueno que alguien le pique el bichito, que se haya quedado con algo lindo de esa época. Haber sembrado esa semillita que a ellos les interesó volver a mostrar. ¿Qué mensaje le darías a los chicos que miraban el Magic y que ahora ya son grandes? El mensaje para los que ya son grandes, ya hay muchos por ahí que ya están pensando en sus hijos. Sí. No es un consejo, es como un sueño de que exista un canal como lo que era el Magic, para que los chicos puedan ver, porque ya no existe ese tipo de programas que hacíamos, o esa manera de contar el chiste para que los nenes pasen la tarde. Hoy ya está muy distinto, hoy ya es otra cosa, hoy... Que también, a ver, habrá pasado en cuando yo era chico a cuando hicimos el Magic, también había cambiado un montón. Obviamente todo va cambiando y hay que ir acomodándose, pero creo eso, que estaría muy bueno y por ahí hay muchos que están de acuerdo conmigo. Que lo que daba el Magic o cómo contaba el cuentito del Magic, estaría bueno que exista algo hoy. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, este especial mágico para Magic Kid. Te deseamos lo mejor y éxitos. Muchas gracias. Y espero que vuelva, obviamente. Esperemos que vuelva. No me acuerdo. Pasaron 10 años, el tipo no se acuerda nada. Era, terminaba así. Todo es más simple de lo que parece. Si van al baño, lávense las manos. Y si van a cruzar la calle, miren para los dos lados. ¡Chao! Pensá conmigo. Pensá conmigo. Pensá conmigo. Si quieres de fuga, seta. Si quieres de musarela, a que lo quiera. Porque yo no me cago cuando miro. Miro pizza. Yo pido cualquier pizza. Un pedacito de ají se en vinagre. ¡Oh, por qué no! También berenjenas. Si cuando puedas después te haces un enema. Último, todo. Me alegro tanto, espera que voy a bajar la mano.
Bueno, ahí está, listo. ¿En qué planeta vamos a estar planeta jugando? Planeta del colegio nos está tocando para el programa de hoy, Chuchito. Muy bien, vamos a ir allí entonces. Bueno, vamos. Planeta del colegio. Exactamente. Con ella. El nombre de la primer participante es una señorita. Una pista, tiene dos S es su nombre. Ajá. ¿Qué se llama? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? ¿Jessica? Hola. Hola, Jessica, basta. Hola, Jessica. Hola, Jessica. ¿Todo bien? Sí. Cuidado cuando te apoyas por ahí, se te arremala la mano. Sí, tenés cuidado. Eso sí. Ahí. ¿Todo bien, Jessica? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Un aplauso para Jessica. Jessica. Un aplauso. Ah, yo la aplaudí. ¿Qué haces, Jessica? Bien. ¿Todo tranquila? Sí. ¿La familia cómo anda? Bien. ¿El perro cómo anda? No tengo perro. No tiene perro, es un problema. ¿Gato? No. ¿Y tortuga? No. ¿Hámster? No. ¿Qué es este? ¿Pajaritos? Sí. Ah, viste, pajaritos. ¿Qué pajaritos tenés? Uno tengo. ¿Un canario? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un loro? ¿Loro? No, un pájaro. ¿Pero qué clase de pájaro? ¿Un cardenal? ¿Una paloma mensajera? No, normal. ¿Pero qué es? ¿Un canario? ¿Un jilguero? No, no sé. ¿Cómo que canta? Un canario, sí. ¿Un canario? Canario. ¿Es como Tweety, como el... Claro. ¿Con el dibujito? ¿Es amarillo? No, es... Sí, amarillo con negro. ¿Amarillo con negro? Sí, es un canario, no hay nadie ahí. ¿Tiene nombre? ¿Le pusiste nombre al canario? Sí. ¿Cómo se llama? MacGyver. MacGyver se llama el canario. ¿Sabes que no querría preguntar por qué? No, preguntá, ¿por qué no? ¿No? ¿Quieres preguntar o se te cargó vos? Bueno, ¿por qué se llama MacGyver? Porque me gustaba una película que se llamaba así y le puse una. Claro, película. La serie que se llamaba MacGyver. Claro. No tenía miedo porque hay un chiste con el MacGyver. Ah. Entonces no quería caer no, en eso. Está bien. No, todo bien. Che. Sí. Bueno. ¿Qué hace? ¿Cuál? ¿Y es un canario alegre o es un canario triste? Sí, mucho con el canario. No sé, porque nunca, casi nunca lo veo. Ah, ¿que se esconde? No, está ahí en la jaula. ¿Y no le charlas al canario? No. ¿No le silbás? No. ¿No le a la mañana? No, no sé nada. Es un canario. ¿No estará embalsamado ese pájaro? Ni idea. No. No, no, sí, por ahí está. Está bien, bueno, vamos a jugar, Jessy, dale. Bueno. Apreta el 5. Muy bien, apretados al 5 y vamos a ver qué sucede con Jessica, que tiene un canario que no sabe ni si tiene... Sí, sabe cómo se llama MacGyver. Veo que se va a escapar de la jaula MacGyver, ¿eh? No, se llama Houdini. No, pero MacGyver, viste que puede Houdini escaparse de todos los lugares. Cávida, con un escarbadiente te abre la puerta de la jaulita y sale. Ojo, ¿eh? Sí. Bueno, Jessy. Darme un explosivo con el alpiste. Ojo, ¿eh? Ojo, es peligrosísimo. Cuidado. El alpiste. Cuidado. Vamos a jugar, dale. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Nos metemos en el planeta del colegio con Jessica, que tiene un canario que es muy particular. Sí. 4. 6. 5. Ay. Prepárate con el... Bueno, perdimos. Arriba y a prestar atención. ¡Vamos! ¡Que no se derrita la mozzarella! 2. 4. Cinco y 8. 2. 4. 6. 4. 2. 2. 6. 2. 2. 4. 5. Cuidado, pincelada. 4. 2. 5.
6, 5, 2, 4, 4, 6, 4, 4, 4, 2, 2, 6, 5, 6, 6, 6, 5, 6. Muy bien. Atenta con el 2 por las dudas. Siempre aparece algo ahí arriba. No, listo, tranquila ahí. 2. Cuidado con Cora. Prepárate con el 4 por las dudas. No, la... no, quédate ahí. No, no toques nada del 4. Ahora sí el 4, dale. Y el 6. Perfecto. Muy bien, Jessica. Vamos a ver cómo quedó esa tabla de puntos. Para Jessica. A ver. Por el tiempo, aceitunas, tomates, salamines y una pizza. Vamos a ver. A ver la tele. 48 puntos para Jessica. 48. Sí. 48. ¿A dónde vamos ahora, Jessica? A las cabezas. Muy bien. Corre. Vayamos, mira, ya que insistís. Sí, sí, sí. Ya que querés, vayamos. Uno, dos o tres para elegir una cabezota. A ver, a ver. Ahora, Jess. Triplico. Lo mejor que nos podía haber pasado, genio. Triplicó su puntaje, Jessica, entonces quedó en 144 puntos. Está bien. Bueno. Está bien, hay que aguantar un toque. Sí. Aguantemos a ver qué pasa, ¿vale? Bueno. Mándanos un beso grande. Besito, bueno, Jessica. ¿Puedes mandar saludos? Y bueno, dale. A mi familia, a mi maestra Cristina y a todos mis compañeros. Todos saludadísimos. Saludos para todos. Bueno, chao. Chao, un buen día. Chao. Bueno, ¿y ahora con quién jugamos? Y ahora va a jugar un... El caballero. Yo lo sé. ¿Vos lo sabés? Yo lo sé. Bueno. Y también sé el nombre. ¿Cómo se llama? Se llama. ¡Matías! ¡Mati! Hola. Un aplauso para Matías. Hola, Matías. ¿Qué haces, Matías? Nada. ¿Qué contás de tu vida? Nada. ¿Te gusta dormir hasta tarde a vos? Sí. ¿Y no te gusta que te despierten? No. ¿Quién de la casa te despierta y cuando te despierta esa persona te levantás de mal humor? ¿De buen humor? De mal humor. Una vez mi abuela. Te despierta la abuela y vos te levantás recruzado. ¿Porque viene con la cacerola golpeando con un cucharón? ¿Qué hace? No, me despierto temprano porque voy a la mañana al colegio. Claro. Sí. Bueno, está, ya está relajado con ese tema, claro. Claro. Bueno, así es como te despiertas. Pero, ¿cuál es el método para despertarte? ¿Te grita? ¿O suena el despertador primero y después viene la abuela? No, me toca bien. Vamos, así. Dale. Mati, arriba, Mati. Arriba, Mati. Así. Arriba. Porque hay algunos que te sacan Mati. La sábana. Bueno, vamos, arriba, te sacan todo. Vamos, vamos, vamos. Abre la ventana, te abre, que entre el viento. No, para. Sí. Así hace la abuela. Un poquito. Sí. Sí, hace así la abuela. Y sí, claro. Y sí, bueno, está bien. Quiere que se despierte. Y que tiene que ir al cole. Y bueno, loco, vamos a jugar, ¿te parece? Bueno. Apreta el 5. Apreta hasta el 5. Vamos a ver qué pasa con Martín. 5. Matías. Matías, ¿qué dice? Matías, no, se llama Matías. Martín me mira, saca la cabeza y dice, ¿qué? No, Matías. Bueno, dale, Mati, vamos a meternos ya. Planeta del colegio. Ahí estamos. Atención. 2. Más rápido. 6. 5 y 2. Más rápido.
4. Atento con el 2. 2. 6. 4. Ay, sí. Ahí estaba la pizza. 6. 5. 4. 2. 5. Rápido, por favor, por favor. 2. Qué lástima. La gente que hizo este pedido se quedará con hambre. Mati. Se complicó la cuestión. Vamos a ver, sí, se complica, dale. Se complica. Dale. Tabla de puntuación para Matías. Ahí lo tenemos. Corre tiempo, aceituna, tomates salamines. 25 puntos para Mati. Quedó bajito. 25. Quedó bajo, pero vos tenés tu premio, ¿sabías? Sí. Dos vales para jugar en Sacoa, bueno, y tu Playmobil. Bueno. Tenés tu premio. Te mandamos un abrazo grande. Besito, Mati. Chao, loco. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Corte y ya volvemos. Chao, hasta luego.